este es el whisky en la Argentina. Y la whisky, la marca que él pudo poner aquí en Buenos Aires desde el 2017. 20 eventos ya con él y 7 de este increíble Whisky Live. Hola, Miguel. ¿Cómo estás, Grace? ¿Cómo estás, Topi, ahí atrás? Bueno, para mí es un honor que estén acá presentes. Ya tenemos 20 fiestas encima y juntos que nos acompañan a todos lados. Así que estoy muy feliz de haber logrado semejante fiesta en 25 días de trabajo. En este momento, por favor, Miguel. Fue una jugada de locos porque en este momento del país nadie quería hacer nada y tomé la decisión, venía de Ecuador, de hacer una linda fiesta en Ecuador y bueno, no le podía fallar a mi país, así que... Sos un genio. Bueno, antes de seguir un poquitito con la cantidad de marcas que hoy te acompañan y demás, contame de estas dos bellezas que además son platenses. Sí, ella está acostada un poquito. Tiziana. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hermosa. Hola, ¿cómo estás? Soy Angie. Ellas están representando una empresa, Inverhouse, de Escocia. Y ella comenzaron a tomar whisky hace 3 años. ¡Apa! Pregúntale vos. Bueno, contame, ¿qué pasa con toda esta historia entre el whisky y la marca de la mano de una persona como Miguel Ángel Regosa, no? La verdad que es increíble, un tipo súper profesional, así que muy contenta, la verdad, de poder estar acá acompañándolo. Bueno, el whisky que es algo que muy pocos, digamos, muy pocas mujeres todavía dentro del mundo del whisky están incorporadas, pero hay que incorporar más, sobre todo gente joven. Claro, yo empecé hace 3 años, así que nada, estoy re contenta y me encanta estar acá y quiero mandar un saludo al staff de Ushuaia, de Gastón Amantini, así que... Bueno, Miguel, ¿cuántas marcas hoy te están acompañando? Son 150 etiquetas, más los tragos, más los aperitivos, todas las marcas del mercado, más... Una gastronomía extraordinaria que incorporaste de ahumados. Sí, la verdad, gente muy amiga también que viene desde Mendoza para lograr esto, que es una maravilla. Y bueno, hoy tenemos cantando a Richard Coleman. Sí. Un eso de estéreo. No, no, no me hables de Richard porque me voy a poner a llorar de la emoción. Bueno, es un eso de estéreo. Sí, sí. Muy amigo, amigo personal. Sí. Y bueno, cliente del Museo de Whisky. Así que vamos a pasar, te prometo, una noche maravillosa. Y se van a venir muchas cosas más. Sabés que nosotros no podemos vivir sin el Museo del Whisky, sin vos, que te adoramos. Amamos la bebida, pero amamos lo que vos haces. Así que siempre te vamos a apoyar y estoy muy orgullosa que hoy, en forma transversal a la situación de Argentina, hayas dicho sí y toda esta gente, que son muchas personas, te hayan acompañado. Por supuesto que sí, la verdad, les estoy muy agradecido. Y vos sabés que este año tomé la decisión de hacerlo por ellos. Porque no, este año para mí no era por una cuestión monetaria, era para que la gente sea un poco feliz en el contexto de un país donde las cosas no están demasiado bien económicamente y acá la gente se va a olvidar un poco y nos vamos a divertir, Grace. Te quiero, Miguel. Yo también. Sánchez. Barbacoa, ahí estamos. All 3.
vamos a aturdirnos hasta disolvernos en el café moderno y luego partir abriendo surcos, surcos de neón. Además, te comportas de acuerdo a lo que te indica cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.